Amigas y amigos, bienvenidos a Línea Médica. Es un gusto saludarles. En este inicio de Fiestas Patrias los saluda el doctor Didier Gómez Trujillo. Muy contentos, vamos a iniciar con ese tema de cuidado de la salud en las Fiestas Patrias, porque son fechas especiales para México. Para quienes nos siguen de otros países, celebramos la independencia de México, y esto el 16 de septiembre, pero acostumbramos a tener alguna cena familiar el día 15, antes del grito, y luego escuchamos el grito de parte del presidente de la República y luego se completa la cena. Y ese día es un día de fiesta familiar y por eso les invito a leer el Periquillo Sarmiento de inicio como parte de la salud y la historia de la independencia para que se tenga de qué platicar. El Periquillo Sarmiento es la primera novela que se escribe en México precisamente dentro de la independencia de México en 1816. La independencia se encontraba en su desarrollo, había iniciado el 16 de septiembre de 1810 y el Periquillo Sarmiento, escrito por Fernández de Lizardi, que va a ser llamado El Pensador Mexicano como uno de sus periódicos y va a ser esta novela divertida con este personaje de El Periquillo Sarmiento, que lleva ese nombre por la forma como iba vestido cuando fue a la escuela y además porque más adelante le dio sarna. Y luego la historia de la independencia de México para que nosotros podamos saber por qué celebramos ese día. Y por supuesto que debemos tener como parte de los cuidados de la salud una buena actitud en las fiestas patrias. No debemos ser amargados o amargadas. Para estos días son momentos de celebración que después de la pandemia debemos nosotros buscar realizar esas fiestas y estar contentos durante varias horas, porque déjenme decirles que la celebración casi empieza desde la comida con esa departición familiar, y por eso debemos tener una muy buena actitud en estas fiestas patrias, esto en grupo, compartiendo algún programa televisivo, El Periquillo Sarmiento, la historia de la independencia, y recordando las vivencias que uno tiene en la infancia y la adolescencia. Por eso es indispensable tratar de disfrutarlo en familia, en estas fiestas patrias, donde es un momento de convivencia. ¿Y por qué decimos que es parte de los cuidados de la salud? Porque cuando nosotros tenemos una buena actitud ante la vida, nuestras defensas están fuertes. Esto repercute en el sistema inmunológico y, por supuesto, también en la forma de sentirnos. Esto se va a llevar hasta nivel celular, porque en el momento de estar disfrutando de esta convivencia familiar, nosotros vamos a reforzar todo los procesos metabólicos de nuestro organismo. Al final de cuentas, lo que observamos de las personas es el organismo, es el cuerpo humano, pero ahí se encuentran aparatos y sistemas, órganos, tejidos, células y, por supuesto, componentes atómicos y subatómicos que forman el cuerpo humano, pero esto es lo que se ve, el rostro de la persona o de las personas. ¿Qué recomendación hacemos? No consumir bebidas. Por supuesto que sí se hace, que debe ser con moderación y no se debe manejar. ¿Por qué? Porque los accidentes se han incrementado precisamente por el exceso de velocidad y también por esa falta de cultura que tenemos al manejar, sobre todo los que vamos en vehículos de cuatro ruedas o de más ruedas y que no tenemos esa cultura de respeto al peatón, al que va en bicicleta o al que va en motocicleta. Por eso es importante no consumir bebidas alcohólicas porque los reflejos se hacen más lentos y esto no permite una reacción adecuada. Esos días los hospitales se tienen o se llenan de pacientes que se han lesionado, generalmente relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Así que si consumimos, debemos tener un conductor designado y, por supuesto, no debemos manejar. Además, no solo eso, podemos perder el equilibrio, golpearnos la cabeza, podemos fracturarnos con una caída. Entonces es conveniente y además podemos arruinar la fiesta. Ahora, alguien alguna vez me preguntaba, bueno, ¿cómo puedo hacer si yo tengo que tomar? Pues hagan la técnica de la copa y el agua. ¿Cómo es la técnica de la copa y el agua? Bueno, toman una copita y luego toman dos copitas de agua
y van a sentirse igual. Luego toman otra copita y otras dos copas de agua, y de esa forma hasta llegar a tres copas, no más de tres copas, y eso pequeñitas. Pero nosotros como médicos recomendamos no consumir bebidas alcohólicas. Por supuesto que no fumar. En estas fiestas patrias es importante no fumar porque contaminamos el ambiente y además a las personas que están cercanas a nosotros los exponemos a diferentes productos que pueden ser nocivos o más bien son nocivos para la salud, puesto que la respiración va a hacer ese intercambio de gases que hacemos de oxígeno en el medio externo y nosotros vamos a eliminar CO2 o dióxido de carbono como producto del metabolismo, además vapor de agua. Y si nosotros esa cantidad de oxígeno que deberíamos respirar, que se encuentra en el hígado en un 20.86%, o sea, 21%, si nosotros estamos fumando, este porcentaje de oxígeno puede llegar a 10% o menos, y esto va a repercutir en lo que estemos haciendo a nivel celular, porque se requiere del oxígeno, sobre todo para la fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones, y esto ya estamos hablando a nivel de los organelos de la célula, es decir, en la mitocondria. Entonces recomendamos no fumar. Si lo hace, pues tiene que salir al público. Además, ya los nuevos reglamentos no permiten fumar en lugares cerrados. Y esta recomendación va para quienes se encarguen de preparar la mesa de botanas o de preparar la cena familiar. Esto es para la chef, para los chefs, dejar un botellón de agua en la mesa de botanas. Entonces, si es al aire libre, tener ahí disponibles, de preferencia, vasos que no sean desechables, que se puedan reciclar, que se puedan lavar, o bien vasos que sean biodegradables. Esto con el agua, que no sea solamente el tener refrescos disponibles ni bebidas alcohólicas, porque no nos olvidemos que estamos tratando de inculcarle a los niños una cultura de mente sana en cuerpo sano, y esto es a través de la nutrición y de la respiración. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que hacer conciencia y además tomar en cuenta que un gran porcentaje de nuestra gente es diabética, es hipertensa, algunos son nefrópatas, hepatópatas, es decir, tienen diversas enfermedades que de alguna forma están afectando a su organismo y entonces requieren de esta agua para poder ingerirla y nutrir a las células de su organismo. Si nosotros les dejamos refrescos embotellados, que además cada vasito tiene 8 cucharadas de azúcar y además tiene una cantidad de gases y conservadores, esto sabemos que es dañino para las arterias, es dañino para el organismo, por lo que dejemos esa opción de dejar agua pura en la mesa de botana. Esta recomendación tenemos que reforzarla, es para las fiestas patrias, es para todas las fiestas que debemos tener agua disponible. No es posible que dentro de los hogares podamos tener disponible una bebida carbonatada y no tengamos disponible agua. Si el agua es el principal componente del ser humano, de un 60 a un 70%, el organismo o el cuerpo humano está formado de agua. Tenemos un mayor porcentaje en los recién nacidos y un menor porcentaje de agua en los adultos mayores, pero esto va a fluctuar entre ese 60 y 70% de agua que requerimos para todas las funciones celulares, puesto que ahí se van a encontrar los electrolitos, ahí se van a difundir para que se puedan llevar a cabo las funciones celulares, como por ejemplo el latido del corazón, esta contracción que va a ser a través de una despolarización donde van a estar implícitos agua y electrolitos. Importantísimo esto. Además, en la mesa de botanas debemos dejar frutas y verduras picadas. ¿Por qué frutas y verduras picadas? Porque hay gente de la tercera edad que no puede masticar bien y algunas verduras y algunas frutas son también un poco duras, entonces es necesario dejar las frutas y verduras picadas y por supuesto unas más grandes para las otras personas. Créanme que aparte de que tiene muy buen colorido, se va a ver muy bien en su mesa en esta independencia, también nos va a servir a nosotros como cuestiones de salud. De la vista nace el amor y por supuesto que cuando se ven las frutas y verduras se quiere con ustedes. Quieren, decía uno de los médicos hoy que estábamos platicando de eso, que debíamos dejarle un poquito de chile
al lado. Ok, es opcional, sabemos que no es tan beneficioso para la salud, pero bueno, pueden dejar ahí ese chile piquín y pueden dejar chamoy, ese líquido que usan para sus micheladas. Bueno, dentro de esas verduras van a saber muy ricas. Entonces, garrafón de agua y frutas y verduras picadas en la mesa de botana. No nos olvidemos, no dejemos solamente bebidas alcohólicas, no dejemos solamente bebidas embotelladas o carbonatadas, sino dejemos cosas que sean sanas. Esto para que tengamos un buen funcionamiento cardíaco, nuestro corazón pueda trabajar muy bien, podamos llegar a la edad adulta sin mayores problemas, con una buena reserva cardíaca, y no se olviden a dónde se va todo lo que consumimos. Consumimos un exceso de azúcar, vamos a tapar nuestras arterias y vean que ahí esas rueditas que observan son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos que son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Y entonces las arterias van a transportar este oxígeno en estos hematíes o en estos glóbulos rojos. Además, en esa circulación también van las defensas del cuerpo, es decir, los glóbulos blancos. Y entonces necesitan una vía libre para transitar. Si nosotros consumimos muchas grasas, si consumimos muchos azúcares, vamos a tapar esas vías y de ahí es donde vienen las placas de ateroma, la aterosclerosis, vienen los infartos y vienen las obstrucciones de las arterias. Por eso no nos olvidemos que en estas fiestas patrias debemos también cuidar nuestra salud y debemos hacer ejercicio. Y por supuesto, los invitamos a ver los siguientes programas, pero no nos olvidemos de hacer ejercicio, sentadillas, abdominales, en cualquier rato en su casa, si no pueden ir al gimnasio, tenemos que trabajarlo. Sea una lucha diaria de los que tenemos tendencia a subir de peso, que sea una lucha de todos los días por 24 horas para tratar de alejar los alimentos dañinos de nuestro organismo y hacer ejercicio. Por supuesto, los ejercicios de Kegel no pueden faltar en hombres y mujeres. Esto para que no tengamos dolores de la espalda y además para que funcione muy bien esta parte lumbar baja y la abdominal baja. Estos ejercicios que ya en algún momento hemos visto. Así que, amigas y amigos, los invitamos a celebrar estas fiestas patrias, a sentirse contentos, alegres o contentas, a que nos demos cuenta de que las calles se pintan de colores. Estamos celebrando algo muy hermoso y de esta forma debemos también cuidar nuestra salud, no olvidando que son celebraciones familiares donde debemos estar en paz, tranquilidad y celebrando muy contentos. Así que así nos vemos en Línea Médica en Ultimátum MX. No se olvide de seguir los noticieros en la mañana y en la tarde y además seguirnos los días miércoles en Guerrero de la Paz con lo que tiene que saber de yoga, de ejercicio, los días viernes en Mundo de Letras con la creación literaria, con los escritores, con las recomendaciones que les vamos a hacer para que puedan leer y por supuesto con todos los programas que tiene Ultimátum MX aquí para que usted esté bien informado y además se divierta y aprenda. Nos vemos